Hola, bienvenidos a Papel en Blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de escritores, artistas y promotores culturales cubanos. De las brigadas de instructores de arte José Martí han emergido jóvenes que no solo han tenido un papel importante en la formación, sino también en diversos procesos de la creación. En Papel en Blanco conversamos con algunos de ellos tras celebrarse en el mes de octubre el 20 aniversario de su organización. 27 minutos donde la creación comienza. Graduada como instructora de arte en la especialidad de teatro y licenciada en comunicación social, mi primera invitada es especialista del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, colaboradora de programas televisivos y radiales y de numerosas publicaciones digitales e impresas. Coordina encuentros y proyectos que buscan la difusión de la escena desde visiones de inclusión social. Converso con Yoamaris Neptuno Domínguez. Tú eres una comunicadora incansable. ¿Cuánto esa comunicadora, esa gestora, ha bebido de la instructora de arte? Bueno, empezar diciendo que soy instructora de arte antes que comunicadora. Eso para mí es fundamental. Y precisamente esa formación como instructora es la base de todo lo que he podido hacer después. La formación en teatro, que es mi especialidad, me ha dado la posibilidad de moverme en otras direcciones a partir de la propia enseñanza como arte, pero también como cultura general integral. Y yo creo que esas son las herramientas que a mí me han dado para después entonces poder moverme en el plano de la comunicación. Colaboras con varios eventos que tienen que ver con las artes escénicas y que a lo largo del año se disfrutan en el país. Coméntame de la importancia de la promoción de estos eventos y también de la experiencia de cada uno de ellos. Mira, hablarte de todos los eventos, aunque parezca sencillo, no lo es. No lo es. Pero hay un evento que yo quiero mucho, no es un evento, sino un encuentro que se hace precisamente en el municipio Cotorro, que se llama Encuentro a los Amigos de Gastón, y es dedicado a la figura de Gastón Alfredo Joya Casas, quien fuera actor, manipulador, constructor de muñecos, que para nuestros padres es muy conocido porque es el creador del combo Los Yoyos. Este hombre nació, creció, se desarrolló y murió en Santa María del Rosario. Ay, perdóname, es que ya me quedé, dijiste Los Yoyos tengo ahora mismo la imagen en Arcoíris Musical. Bueno, a Gastón yo tuve la posibilidad de conocerlo en mi etapa como, bueno, antes de instructor y después siendo instructora. Bueno, desgraciadamente falleció el 11 de octubre del año 2013. Y un poco ha sido el evento que amo, el encuentro que es durante todo el año me voy preparando en función de que la gente conozca el arte titiritero, que conozca cómo se mueve ese giro, cómo seguir. Hay una premisa importante que tenemos en el evento y tiene que ver con la música que se utiliza. O sea, todo es la música original de Los Yoyos y lo que se baila, lo que se canta, lo que se actúa, todo tiene que... ¿Te están brillando los ojos? Ay, porque es que le estoy recordando. Todo tiene que ver con eso. Ese evento se hace allá en Santa María del Rosario y te digo, es de las cosas que la intérprete de Los Yoyos y no olvidable. Bueno, las intérpretes, porque son varias. Ahí hay tela por donde contar que estaríamos haciendo un programa entero al respecto. Pero eso me ha dado, te digo, desde el punto de vista de los instructores, o sea, lo de instructores, bueno, cómo mezclar la cosa titiritera con el tema también identidad, con el tema patrimonio, con el tema de cómo pueda trascender eso. O sea, el que tú estás escuchando ahora, ¿dónde está la cutara? Marinero quiero ser, abuela, ¿qué pasaría? Esas canciones, imagínatelo, en aquel entonces, cómo se cantaba y que la gente lo traiga a la actualidad en el Cotorro. Me has mencionado uno que es muy especial para ti, pero hay muchos más. ¿Cuáles serían? Mira, estoy ahora mismo colaborando con La Manigua, un espacio dedicado a la obra de Juan Padrón que se está gestando. Ahora mismo está en un proceso de cocción, como decimos nosotros, y nos estamos preparando en ese sentido. Yo participé en Ecomanigua y fue una maravilla. Ah, ese fue un evento de los tantos. Ahora estamos en la etapa preparatoria de los posibles facilitadores para el espacio, como tener un espacio bello en 31 y 2 que se está preparando. También soy colaboradora de UNICEF y todo lo que tenga que ver con la atención a los adolescentes, sobre todo el tema prevención de embarazo en la adolescencia, es algo que hemos estado gestando a partir de un trabajo anterior que tuve también en otro proyecto que amé muchísimo, que es con jóvenes en situaciones vulnerables, en situación de discapacidad. Hemos tenido la posibilidad de llegar hablando de equidad, de participación,
de la propia integración, de inclusión con personas con discapacidad sobre todo. Otros proyectos en establecimientos penitenciarios. O sea, por eso te decía que hay muchos que de momento no, me apena un poquito, ¿no? Pero bueno, es también lo que me ha posibilitado estar. Tú además eres educadora popular. Coméntame, no solo desde tu experiencia, sino también desde esa labor de promoción, ya no solo de instructora, ¿qué es la educación popular y qué importancia tiene para la promoción del arte? Mira, conozco la educación popular hace un buen tiempo. Y si te diera soy educadora popular así como tal, te estaría mintiendo, porque eso se aprende todos los días. Todo parte de la experiencia. No hay nada, digamos, montado, lo que pudiera ser para mí como teatrista, como un guión, porque eso parte de ese grupo con el que estás trabajando. Y es la diferencia, digamos, con lo que puede tener como instructora, de que es un taller que tiene su dosificación, su tiempo, su espacio. Ahí se va creando de acuerdo a lo que esté, de acuerdo a la problemática que exista. Es la diferencia con la educación bancaria, que es lo que se llama. O sea, educación bancaria por un lugar y lo que es la educación popular por otro. He intentado valerme de herramientas de los dos, porque en una me da un poco más la organización y en otra lo más relajado. Y es como que yo, Maris, ahora es seria de esto, pero sigue siendo la misma yo, Maris, que tiene que nutrirse de todo eso. El poder llegar a muchas comunidades, a muchos sitios donde no siempre la gente llega, pero con la picardía, con las dinámicas participativas, con una canción, es lo diferente y lo rico. Y el mismo grupo, el público es quien te dice cómo interactuar. Y de acuerdo a la reacción, entonces tú sabes, bueno, por aquí, no, ahora no toca, ahora estamos cansados, y entonces toca esta dinámica. No es, ojo, no es, la gente siempre lo vincula con dinámicas participativas y que vengamos a jugar, no. Cada dinámica tiene su objetivo, cada dinámica tiene su momento, según las circunstancias, el contexto. Y uno también tiene que aprovecharse de esas herramientas para saber cómo llegar. Yamaris, el público te está conociendo tal vez por primera vez en papel en blanco, pero para nuestro equipo tú eres más que familia. Tú vienes en muchísimas ocasiones a promocionar el arte de diferentes manifestaciones artísticas, a aplaudir, a coordinar. Es complicado estar sentado aquí hablando de uno cuando ha pasado tanta gente valiosa que incluso uno propone. Y sí, ahora mismo soy la especialista en comunicación del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Un reto. Porque, te digo, hay mucha gente valiosa ahí que de momento está representando. Nosotros trabajamos fundamentalmente con la promoción de los premios nacionales, de las manifestaciones que tengan que ver con las artes escénicas, con las instituciones de referencia nacional. Y por otra, estoy haciéndolo también desde lo personal. Gracias a puertas que se me han abierto, estoy escribiendo en función de reseñas, de crónicas. Me gusta mucho trabajar historias de vida, sobre todo de jóvenes, digamos, menos conocidos que... O sea, equiparo esto, los premios nacionales por un lugar, pero la gente menos conocida, los que están llegando, los jóvenes. Y se me ha dado la posibilidad de escribir ahora mismo para diferentes sitios, sobre todo digitales. Y hace un tiempo lo estoy haciendo, parece que no lo hago tan mal porque la gente me sigue aceptando, pero me gusta mucho eso. Y por otra parte, bueno, ya aprovecha que estoy en el espacio, ya yo misma. Estoy haciendo radio, muy atrevida también. Y entonces me río así porque me da mucha gracia, porque voy por la calle y Janet tiene el evento de no sé qué. Yo digo, hola, estoy aquí con Janet. Y entonces ahí digo, le lanzamos la entrevista, pero no, sí, en función de que la gente también se sienta escuchada. Me gustó mucho eso. Después de todas estas facetas, vamos a regresar a la pregunta inicial que nos motiva hoy el programa. ¿Con qué te quedas de la Brigada José Martí? Comenzaba diciéndote que siempre voy a ser instructora. O sea, me presentabas como comunicadora, pero te decía instructora. Y la brigada tiene algo. O sea, quienes son los integrantes son los instructores de arte que pertenecen a este movimiento. Pero aunque no estemos en la docencia o al frente de un grupo, siempre vamos a ser brigadistas. Y eso es lo que yo siempre me llevo. El estar siempre, amén de que esté al frente o no de un grupo, el aprendizaje que se lleva, el vernos todos de alguna manera, aunque estemos, como decimos nosotros, en otros perfiles, en otras profesiones, al final siempre vamos a ser de la Brigada José Martí. Y eso es lo que yo siempre me voy a llevar. Muchísimas gracias por venir hoy, por venir siempre. Te esperamos muy pronto. Gracias a ustedes siempre por la invitación y a todo el equipo. Somos instructores de arte que luchamos en aras de un futuro mejor. Vamos a través de los campos, de los montes y llanos, llevando la instrucción. Joven, tú que llevas por dentro la verdad socialista, la doctrina de paz. Adelante, valientes abanderados de la cultura y el humanismo. Toda una vida de gloria los espera. Vamos a través de los montes y llevamos la enseña de la revolución.
Mi próximo invitado es graduado como instructor de arte, licenciado en estudios socioculturales y máster en procesos formativos de la enseñanza de las artes visuales. Se desempeña como metodólogo de educación artística en la Dirección General de Educación de La Habana. Además del trabajo en la enseñanza y la creación artística, cultiva la literatura. Me acompaña Roberto Félix Carbonell Moliner. Tú, además de instructor de arte, eres pedagogo, metodólogo provincial. ¿Cómo se conjugan en ti estos tres papeles? A ver, primeramente tener en cuenta de que soy instructor de arte, pedagogo, y todos se conjugan de una misma manera, indiscutiblemente. El instructor de arte está presente en el pedagogo como tal. El instructor de arte también está presente en el artista también. Y muchas de los proyectos que tengo, de lo que hago, pues, de manera general no hay contradicción, porque uno depende del otro, y el pedagogo depende del instructor de arte, del artista, depende del pedagogo, es decir, que no considero que haya una contradicción. ¿Cuál fue la semilla que dejó para que florecieran las otras profesiones? El constantemente estar preguntando, la curiosidad, sobre todo, y la relación con los niños. A mí me gusta mucho trabajar con los niños y el artista también, indiscutiblemente, y qué mejor manera de conjugarlo que siendo instructor de arte, en este caso la especialidad de artes visuales. Dentro de las artes visuales tú te desarrollas como artista, uh-huh, desde la ilustración para sí, niños, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles han sido tus principales trabajos dentro de este campo? A ver, principalmente trabajo con literatura extramuros, sobre todo para literatura infantil, que es el mundo donde me desenvuelvo y donde me muevo, y amo mucho ilustrar para los niños y trabajar para los niños. Ese es mi delirio y mi pasión. De hecho, yo escribo para niños también. La literatura mía es sobre poesía, cuentos, dirigido a ese público. Dentro de las artes visuales, ¿cuáles son los proyectos investigativos que te han ayudado en la formación de los más pequeños? Primeramente, comenzar con la investigación que yo realicé de María del Carmen Rumbau, donde ella, en su metodología, vinculaba estas dos especialidades. Estamos hablando de la literatura y las artes plásticas. Cómo a través de la literatura, pues, acercaba a los niños a los elementos formales, en este caso el efecto visual, las líneas, los colores, las texturas. Utilizaba la literatura como el vínculo. Tomando de base como ella, pues decidí también emprender otros caminos. Por ejemplo, hace poco va a salir editado en España por la Editorial Española un libro que se llama De los asustadores cubanos a las villanas de Disney. ¿Quiénes son los asustadores cubanos? Pues los asustadores cubanos son el Coco, el Hombre del Saco, el Guije, la Madre Agua, son los más tradicionales como tal, conjuntamente con los antagonistas de las figuras Disney. Sí, muchas veces como los niños representan a estas figuras desde el punto de vista visual y cómo se apoyan en determinados estereotipos producidos por la animación Disney. ¿Cuáles serían esos estereotipos? Estamos hablando de, por ejemplo, el villano, que siempre tiene que ser feo. Feo. Por ejemplo, estamos hablando de los colores, cómo utilizan los violetas, el naranja. El verde. Estamos hablando, por ejemplo, de que el villano sea negro, por ejemplo. Es decir, cómo a la hora de representar el Coco, el Hombre del Saco, pues utilizan estos estereotipos en su representación, indiscutiblemente. Siendo figuras completamente diferentes al universo de Disney. Y esto influye, por supuesto, en su ideología, en su manera de representar, en cómo ellos interpretan el mundo, indiscutiblemente. Y por ahí entonces me estoy moviendo en esta línea. Se propone incluso al final, desde el punto de vista pedagógico, metodologías para poder trabajar estos estereotipos desde el punto de vista visual. Por ejemplo, cómo hacer tu Ouija, es decir, invéntate un Ouija. Utilizar la bruja, cambiar el estereotipo de la bruja siempre con el sombrero de pico, vestida de violeta, anciana con el grano en la nariz. Bueno, vamos a inventar, y entonces sobre esa propuesta me estoy moviendo actualmente como tal. Es como que los niños se vuelvan los creadores de sus propios personajes fantásticos. Exactamente, y eso de alguna manera influye un poco sobre los estereotipos y cómo son representados esa figura. La Brigada de Instructores de Arte José Martí ha sido el motivo que ha inspirado este papel en blanco. Y tú tienes una responsabilidad muy importante para esos jóvenes instructores de arte que se están formando. Tú riges desde el Ministerio de Educación parte de la metodología por la que ellos se rigen. A ver, yo me encargo de coordinar, de establecer los vínculos entre la Brigada de Instructores de Arte y
educación. Es decir, desde el punto de vista organizativo, la participación, su vinculación, los eventos donde participamos, porque yo también soy brigadista. Bueno, y qué mejor que un brigadista sea quien coordine todo ese proceso y que conoce mejor el movimiento. Y desde ese punto de vista, pues es mi función. El vínculo estrecho entre las instituciones educativas, la Brigada José Martí, cultura también, que es un sistema que donde uno de los engranajes para que todo funcione, pues, es el metodólogo de educación artística provincial que soy yo. En todo este recorrido, ¿cuál sería la esencia de un brigadista, de un instructor de arte? Considero que es maestro. Ya lo decía nuestro José Martín, bueno, la hermosa profesión de enseñar arte al pueblo. Y pienso que esa es la esencia del instructor de arte. Arriba, abanderados de la cultura, como decía nuestro comandante. Muchísimas gracias por venir hoy, por compartir la pasión del profesor y sobre todo del arte. Muchísimas Te esperamos gracias pronto. A ustedes por invitarme. Gracias. Graduado como instructor de arte, Eliober Uriarte Cabrera se ha formado además como locutor, actor, productor artístico, director de programas radiales y narrador oral. Se desempeña como locutor titular en el noticiero provincial de Telemayabeque. Es colaborador del programa televisivo Palmas y Cañas. Sobre su labor nos comenta. Hola, muchísimas gracias al Canal Habana y en especial a la dirección de este programa por la invitación. Soy Eliober Uriarte Cabrera, instructor de arte, graduado allá en el año 2005 en la provincia de Granma, Escuela Cacique Atuey, y licenciado en el año 2010. Por supuesto, es un placer haber pertenecido a la Brigada de Instructores de Arte José Martí durante 17 años, aportando a la cultura comunitaria, a la cultura de las escuelas, a las casas de cultura. Una vez que me gradué, laboré como profesor en una secundaria básica con estudiantes de noveno grado, transité por casas de cultura como la Wilfredo Naranjo Gautier de Boy Arriba, el Conjunto Artístico Integral de Montañas del Ejército Juvenil del Trabajo de la provincia de Granma, donde tuve la posibilidad de ser jefe de especialidad, de ser actor, de superarme como productor y director artístico y participar en disímiles eventos nacionales de los conjuntos artísticos integrales de montaña, lo que me fue formando, por supuesto, teniendo como base la profesión de instructor de arte, la que me llevó en el 2008 a formar parte de la misión Cultura Corazón Adentro en Venezuela, específicamente en el estado de Caracas, ese grupo de avanzada que tuvimos el privilegio de estar allí con esta hermosa misión y que pude repetir en el año 2012, gracias a Dios, y que, bueno, la experiencia fue diferente porque ya estuve cumpliendo una misión dentro de la propia misión, que fue crear un núcleo de colmenita bolivariana como la de Cuba, con todos los fundamentos de Tin Cremata, en el estado de Cojedes, donde inició la misión Cultura específicamente en ese estado, con un proyecto de colmenita en Venezuela y que por supuesto tuvo sus frutos allí. Junto a mi esposa tuvimos esa responsabilidad en el 2000, del 2013 al 2015. Siempre aprovechando la formación de instructor de arte, esa formación integral que recibimos en la escuela y que después fuimos, pues, puliendo en el transcurso del trabajo que fuimos desarrollando tanto en casas de cultura, escuelas y comunidades. Ya aquí en Cuba, terminada la misión, pues si lo hicimos en Venezuela, ¿por qué no hacerlo en casa? De Granma, el amor me trajo a Mayabeque, y en Mayabeque, específicamente en el municipio de Madruga, pues mi esposa y yo, instructora de danza en ese entonces, formamos un núcleo de colmenita, un proyecto sociocultural en Madruga, que también dio frutos como proyectos fundamentados desde el punto de vista metodológico, y laboré en la Casa de Cultura José Urfé de ese territorio. La posibilidad que me abrió el ICRT, siendo instructor de arte, de superarme, habilitándome como camarógrafo, como director de programas radiales y específicamente como locutor, que es la profesión
que actualmente desarrollo, una profesión que amo muchísimo, Radio Camoa. Su directora en ese entonces, Dalia Reyes, me abrió las puertas. Luego Radio Mayabeque, me habilité como locutor. Posteriormente tuve la posibilidad de evaluarme, de conducir programas culturales dentro de Winnes TV. Luego Tele Mayabeque, que es mi actual centro de trabajo. Comencé con un trabajo dedicado de locución, dedicado al arte y la literatura, nombrado Luces en ese momento, pero que luego paso a ser el locutor titular del informativo, que me atrapó hasta el momento, donde en directo, que es el nombre que lleva el noticiario de Tele Mayabeque, pues cuenta con la locución de este servidor. Eso me ha dado la posibilidad de aportar al Sistema Informativo Nacional pases en vivo que se han hecho en tiempos de ciclón, en contingencias específicamente. Además, me ha dado la posibilidad de estar en otros espacios a nivel nacional, como es el caso de Palmas y Cañas, que llegué a través del concurso de música campesina Eduardo Saborí como narrador oral en el 2018. Y bueno, actualmente tuve la posibilidad de hacer suplencia a mi colega y amigo Pepe Mejías durante casi 3 meses en Palmas y Cañas, que fue una experiencia maravillosa. Primero, porque es un programa dedicado a la cultura campesina y soy campesino. Mis orígenes vienen de la Sierra Maestra en Granma, de Cuartón Malo y Pata de la Mesa, el guajirito de Boy Arriba, el hijo de Teodosía y Arquímedes. Es verdad, soy guajiro de pura cepa y entonces me viene por la canalita. Y tuve esa posibilidad de hacer la conducción del programa más longevo de la televisión cubana. Un verdadero placer. Pero lo mío hasta ahora es en la televisión, en directo. A pesar de que hago radio en Camoa, también en Mayabeque, cuando se da la posibilidad, la televisión es quien atrapa mi mirada. Siempre todo este desarrollo profesional que tiene que ver con el ímpetu personal, que tiene que ver con las ganas que le ponemos los profesionales al trabajo cuando nos gusta, tiene como base la formación que recibí en la Escuela Cacique Atuey de Granma. Así que a los caciqueños, el saludo y el abrazo, y por supuesto la felicitación por este nuevo aniversario de la Brigada de Instructores de Arte, de la cual siempre me voy a sentir parte. El saludo no solo para los granmenses, sino para todos los brigadistas del país. Hermoso proyecto que surgió allá por el año 2000, idea del comandante en jefe Fidel Castro, y que actualmente sigue dando frutos en las comunidades, en las casas de cultura, en las escuelas. Así que, aunque locutor hoy profesional de la radio y la televisión, siempre llevo en el corazón que soy instructor de arte. Muchísimas gracias al programa y felicidades para todos los instructores brigadistas José Martí de nuestra Cuba querida. Nos visitan jóvenes bailarines que desde la escena defienden diversas manifestaciones y estilos del arte danzario en nuestro país. Para mí el Ballet Nacional de Cuba es un sueño logrado, una meta que me puse desde que era pequeño y una meta que alcancé. ¿Sabes? Mi sueño está ahí y cumplí todas las metas que me he propuesto, bailar todos esos grandes roles. Perteneciendo a la compañía de danza tradicional de Cuba, JJ, tuve la oportunidad de ver un espectáculo del conjunto folclórico Nacional de Cuba. Cuando lo vi me di cuenta que era ahí donde quería estar, independientemente de que estuviera preparándome. Es decir, independientemente de que estuviera en el camino, ya tenía claro hacia dónde quería llegar. Quería representar nuestra danza, nuestra tradición popular en la mayor institución embajadora del folclore cubano. Conversamos sobre artes visuales, pues nos visitan a artistas y creadores involucrados en el proyecto POSIT. El concurso tiene una convocatoria nacional y nos interesa que los artistas de cada una de las provincias
estén, ¿no?, enterados y estén al tanto de la convocatoria, porque... Que además incluye a artistas que son autodidactas. Exacto. Desde la octava edición del concurso, nosotros quitamos como requisito tener el registro de creador, de manera que el concurso se hace mucho más inclusivo. Yo creo que a POSIC como evento le va tocando el reto de adaptarse a los tiempos. Según avanzan los años, empiezan a converger diferentes, primero, estrategias de comercialización, estrategias de promoción, estrategias de gestión, en las que eventualmente POSIC deberá insertarse, ¿no? De alguna manera acercarse a otro tipo tanto de público como de patrocinadores y gestores también que apoyen en la... En la producción de un evento quizás ya a mayor escala. Y por hoy se nos acaba el tiempo. Yo espero volver a verte en otro Papel en Blanco, aquí donde la creación comienza.